pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El que tenga oídos para oír. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Carta de Santiago, capítulo 1, verso 19. Hace unos cuantos años, mi esposa y yo atendíamos a la gente en un comedor social de nuestra ciudad. No pasó mucho tiempo hasta que comenzaron a venir a comer antiguos conocidos de mi vieja vida. Aquella situación me trajo a la memoria los tiempos en los que yo estaba viviendo en la calle y nadie compartía conmigo su tiempo. Sí, indudablemente que tenía amigos, o más bien conocidos, personas que atrapadas en las mismas garras que yo, tan solo estaban dispuestas a pasar su tiempo conmigo dependiendo de las ofertas alternativas, en otras palabras, dependiendo de lo que yo les pudiera ofrecer. Por lo que muchos días y muchas veces estaba solo, tal vez con gente a mi alrededor, pero solo. Esto me ayudó en gran manera a poder entender a aquellas personas que venían a comer allí, pues sabía del valor de escuchar a quienes nadie tiene en cuenta. En muchas ocasiones nuestro mensaje, lleno de esperanza y de verdad, no encuentra lugar en nuestro destinatario, porque para él tan solo somos un extraño más con un rollo más. Otro que viene a decirme cómo tengo que vivir. Escuchar es la llave que abre los oídos de aquel que quieres que te escuche. Pero tal vez no tengamos tiempo de escuchar, ¿cierto? Más aún si consideramos que no tenemos tiempo para escuchar a aquel a quien queremos transmitir nuestro valioso mensaje. ¿Pero has pensado alguna vez que tal vez sea porque no le consideramos merecedor de nuestro valioso tiempo? ¿Por qué nos resulta tan difícil escuchar y sin embargo somos tan rápidos para hablar? Tal vez la razón esté en que consideramos que tenemos todas las respuestas, o que si no ofrecemos respuestas o consejos no estamos ayudando a los demás. ¿Pero has dedicado tiempo a pensar en cuántas veces tu corazón anhelaba alguien con quien hablar, alguien a quien contarle tus tristezas, tus sueños, tus esperanzas, tus alegrías? ¿Nunca has valorado a un hermano por su capacidad de escuchar? Y en nuestra relación con Dios, ¿cómo funciona lo de hablar y escuchar en nuestra relación con Dios? Ahí podemos caer en algo parecido. Dedicar un tiempo a exponer nuestros ruegos, peticiones, deseos, proyectos o problemas delante de Dios, y una vez expuestos, ya está. Pero así nos exponemos a salir de su presencia sin respuesta, pero como que no le damos mucha importancia y nos vamos. Escuchar es una expresión de humildad y de negación a uno mismo, una forma infalible de aprendizaje y que desgraciadamente no siempre practicamos. Si ponemos nuestra atención en el ejemplo de Jesús, algo que siempre debiéramos de hacer, comprobaríamos que nunca se cansó de escuchar a cada uno de los que se le acercaban. En ocasiones él mismo propiciaba que la gente lo hiciera y le preguntaba a la gente qué era lo que buscaba, qué deseaba, qué le preocupaba, qué le dolía o qué pensaba. De hecho, Cristo nunca ha dejado de escucharnos. Y esto es algo que persiste hasta el día de hoy.
es una de las más importantes certezas en la vida de un cristiano. El hecho de saber que Cristo desde el cielo escucha nuestras súplicas y contesta cada oración que desde el corazón, rendido en obediencia y humildad, se acerca a Él en adoración, sabiendo que Él escucha y está intercediendo por nosotros ante el Padre. Dediquemos pues un tiempo a escuchar a cada persona que Dios pone en nuestro camino. Hagamos un lugar en nuestro corazón a cada una de esas personas que necesitan descargar su corazón, y que el que tenga oídos para oír, que oiga. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Libro de los Proverbios, capítulo 16, verso 23. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.